Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia en esta quinta sesión de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, instancia organizada por el Conservatorio de Música Laurencia Contreras de la Universidad del Biobío, la Sociedad Bach y la Sociedad de Folclor Chileno. Agradecemos, por supuesto, a don Benito Maña, rector de la Universidad del Biobío, a don Hernán Barría, director de extensión de la misma casa de estudios, Giselle Mainet, pianista y directora también del conservatorio, Alex Panes, quien es coordinador artístico también del conservatorio, y por supuesto a todo el equipo también que nos acompaña. A la vicepresidenta de la Sociedad Bach, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, y a la presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclor Chileno, maestra Karen Platt, Miller Turina, todos hacen posible este espacio. También a las dos radios que siempre nos apoyan, desde Radio Beethoven Romina de la Sota, y también desde Radio Chilena FM, don Luis Valderas, ¿no? También para toda la provincia de San Antonio. En la sesión que nos corresponde hoy vamos a ver registros pianísticos, vamos a estrenar también internacionalmente una obra, mundialmente otra, registros de los compositores Domingo Santa Cruz Wilson, Próspero Isquer Prado y Armando Carvajal Quirós. Y por cierto, también un hermano Bach y un querido amigo personal, ¿por qué no decirlo? Sebastián Molina Villarroel. Vamos a iniciar con la primera pieza, que es el poema trágico número 4, en la interpretación en el piano de Elvira Savi Federici. Benjamín, primero que todo, muy bienvenido a una cátedra que hace mucho rato teníamos contemplada esta invitación. Y creemos, bueno, que es una obra, por supuesto, iniciando con el festejado, ¿no? El homenajeado a esta cátedra que es Domingo Santa Cruz Wilson. Y bueno, la interpretación magnífica de Elvira Savi. Junto con ello, bueno, darte la bienvenida. ¿Y cómo ves tú también, ¿no? Si has trabajado, además, quizá. No lo sé, alguna obra de Domingo, y si no, cómo también, cómo palpas desde el piano y también desde lo auditivo esta pieza. Ya, hola, buenas tardes. Gracias primero que todo por la invitación. Un honor estar aquí como partícipe también de este proyecto, sobre todo también como aportando en la difusión justamente de música chilena, de ir recopilando y mostrando el valor que tiene nuestros exponentes a nivel nacional. Y mira, fíjate que no he tocado en la Facultad de Artes que yo estudié ahí, igual tenía la buena política de los exámenes de fin de año, siempre se tocaba una pieza chilena. Entonces,
Fue algo cercano, cosa que parece que no es algo a nivel de toda la facultad que se haga. O sea, ahora estoy acompañando la cátedra de canto y por lo menos no existe ese. Hay ciertos profesores que le dan un enfoque más de siempre recoger algún compositor o compositora chilena en los exámenes o en los conciertos, pero bueno, en la cátedra de piano existía esa buena costumbre y fíjate que no tuve la coincidencia de tocar alguna pieza de Domingo Santa Cruz. Sí, me parece muy novedoso, no había escuchado los poemas trágicos hasta ahora. Como tú bien dices, claro, Elvira Sabi es una grandísima pianista, alumna de Rosita Renard, o sea, que yo alcancé, cuando estaba en la facultad, alcancé a verla viva. Entonces era como toda una leyenda formadora también, muy difusora de la música chilena y también un gran exponente de la música de cámara. Hacía ramos de cámara ahí, entonces varios alumnos se pudieron nutrir de toda su sabiduría. Y específicamente con este poema trágico, ahí investigué un poco que claro, ya no pude leer el texto, no sé si había algún error, porque estaba en YouTube las grabaciones, pero justo en el poema número 4, simplemente decía en un ambiente diáfano y helado. Entonces ahí ya por lo menos podemos hacer una idea como de que yo siento que es una obra difícil de catalogar, como recoge cosas del impresionismo, de repente igual es bastante expresiva, se ve una línea melódica. Me recuerda, no sé por qué, no sé si tienen esa impresión también, Sebastián después puede comentar, pero me suena de repente como algo así como Shostakovich, como también como algo así de post-impresionista ruso un poco. No sé por qué tengo esa impresión. Pero claro, se escucha muy bien las líneas melódicas en el fondo, porque igual tiene bastante contrapunto. Entonces hay como líneas melódicas independientes. Y claro, por momentos suena tonal, pero con muchas disonancias, cromatismo. Entonces es como una buena mezcla entre algo disonante, cromático, pero también volviendo hacia lo tonal. Así que es una obra muy, muy bonita y crea este ambiente diáfano y helado, como bien decía. Una lástima, no sé si tú, Ibaín, sabes, pero el texto mismo de quién será, o sea, como es los poemas mismos, porque me fijé que efectivamente habían unos poemas escritos. Que me imagino que era la fuente de inspiración para escribir la música. No sé si está ahí anotado de quién era el texto. Eso no lo pude ver. Podríamos cerciorar, porque yo entiendo, mucha gente cree que esta obra está dedicada a Wanda, que es la primera esposa de Domingo, y en realidad ¿Ya? está dedicada a sus hermanas Ana y Mercedes. Entonces, ahí también hay muchas cosas, porque precisamente el otro día cuando estuvimos con Seba en la escuela, con la escuela de ingeniería, en el seminario de música Domingo Santa Cruz, se pensaba que que los poemas eran, o sea, son poemas trágicos, pero en realidad decían que los Claro. poemas no eran tan trágicos. Entonces, claro, el número 4 precisamente tiene, como tú dices, ese ambiente diáfano y helado. Veamos, Sebastián Molina Villarroel. Muy bienvenido nuevamente. Estuviste el año pasado acá, ahora estás de nuevo. ¿Y tú sigues pensando que estos poemas trágicos no son tan trágicos? Y bueno, también preguntarte un poco lo compositivo, Bueno. ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por este espacio que bueno, hay que valorarlo bastante por la difusión que hay en la música chilena, que pese a que siempre, por lo menos, los compositores o los músicos que se comprometen con la música chilena están preocupados de la difusión y todo el tema, faltan espacios y este es un espacio súper bueno y como dije recién, tiene un gran valor para la música chilena, creo yo, en cuanto a la difusión, y eso lo agradezco mucho, sobre todo que ahora vayan a mostrar tres piezas mías. Así que eso de verdad lo agradezco mucho, ¿no? Y claro, y a Benjamín, que también hizo una
trabajo gigante con la interpretación de las piezas. Bueno, ahí después lo vamos a escuchar, pero es un trabajo muy bueno. En fin, después vamos a hablar de eso. En cuanto a la obra de Domingo Santa Cruz, claro, bueno, para mí siempre es complejo el tema del título, porque a veces uno dice poema trágico, pero para uno como compositor piensa que es algo trágico, que tiene esa cosa, pero también hay otra persona que lo va a escuchar y quizás para esa persona que lo escuche no tiene nada de trágico, tiene quizá otra connotación o otra interpretación, quién sabe. Entonces, más que remitirme a ese como al título, es más la esencia de la cosa, como un poco dice Benjamín, esa cosa del texto, como esa fuente de inspiración creo que es más importante y eso se nota en la armonía que ocupa, como claro, ustedes ya también dijeron, una armonía que es súper compleja, hay una armonía muy densa a ratos, ¿no? Pero eso también que viene de la mano con el tema de que Domingo Santa Cruz estaba muy, muy apegado a la tradición alemana, a la tradición germánica y como conocemos, por ejemplo, la música de Wagner o la música de Alban Berg, ya yendo nomás un poco al siglo XX, es súper densa, una música muy romántica, muy post-romántica al extremo, entonces eso es una característica que se nota mucho en la música de él. Y claro, entonces está este trabajo también del pequeño motivo, por ejemplo, ese inicio, el inicio, las dos semicorcheas, tirarira, por ejemplo, eso lo repite y lo trabaja y lo va desarrollando como un contrapunto, ¿no? Y ya ese gesto genera, ya tiene una característica, ya tiene como un ente, entonces él yo creo que toma esa idea de ese pequeño gesto y la empieza a expandir, y entonces lo hace después a una gran pieza como la que escuchamos recién. Como recalcar justamente eso, la densidad como armónica, como que se ve así como acordes muy sobrecargados y concuerdo con lo que dice Seba también como de que quizás es más difícil encontrar como el folclore, por así decirlo, más chileno, ¿no? O sea, se nota como una tradición más germana, más intelectual, ¿no? Bueno, si él mismo funda la Sociedad Bach también, aquí es como el máximo, Claro, máximo no menos. pensador intelectual de la música, entonces como que es un poco como que sigue en esa línea. Quizás en otros Claro. compositores de repente uno ve, no sé, más algo más folclórico de danzas o de cosas. Puedo o sea, yo comento sin conocer en profundidad tampoco el repertorio pianístico de Domingo Santa Cruz, pero esa impresión me da un poco como al escuchar los poemas, por ejemplo. O sea, su instrumento preferido fue el piano. Y yo siempre, él decía que su gran obra, el otro día lo comentábamos con la Chile, con la Escuela de Ingeniería, él decía que su gran obra era la égloga, que se le dedicó a su segunda esposa Filomena Salas González. Para mí, y con Jimena compartimos, con la nieta mayor, que le mandamos saludos, que nos va a ver más tarde por temas laborales, para mí, para Jimena, la gran obra de Domingo en términos orquestales, precisamente en las tres variaciones o los tres movimientos en otras veces para piano y orquesta, ¿no? Entonces, claro, y que además tiene que ver, la tocó más de alguna vez alguien que vamos a ver en un rato, que es Armando Carvajal Quirós. Entonces, claro, de alguna manera él lograba trabajar con el piano. Hay gente que en algún momento difundió un mito que él no tocaba piano, eso es mentira. Él tocaba piano y tocaba muy bien piano, tuvo hasta tres tipos de piano. De hecho, como el último piano que tuvo, que era un piano más pequeño, un poquito más pequeño, qué sé yo, lo tiene Alejandra Santa Cruz, que es la contrabajista, la nieta menor, que está además en la orquesta de cámara, ¿no? Con Emmanuel Seifert. Entonces, claro, para él el piano fue una cosa que siempre lo deslumbró. Como Edmonds me tiene estudiando piano ahora, composición para piano. Bueno, le recordamos a todos que pueden ir haciendo sus sugerencias, saludos o consultas vía el chat de YouTube del Conservatorio Laurencia Contreras, del canal de YouTube. A propósito que ahora ya están estabilizados los sonidos. Bueno, pasemos entonces a la segunda obra, que está interpretada en el piano también de manera excelente por el profesor de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco,
director de la Sociedad de Folclore Chileno y precisamente que el hermano Bach, que coordina la sección de piano de esta entidad, precisamente Juan Gonzalo Pinto Aler. Me refiero a la obra Poema Pastoril, en la versión pianística, porque hay una un poco más extendida, de Próspero Visquer Prado. Thank you.
poema pastoril para piano. Tan influenciado por los alemanes, decía Domingo Santa Cruz en lo coloquial, a Próspero Visquer Prado, primo hermano, dicen también, de Pedro Prado, ¿no? Premio Nacional de Literatura. Sebastián Molina Villarroel, tú que estás en Leipzig, ¿es tan alemán un poco esta obra? ¿Tiene esas influencias o cómo tú lo ves, ¿no? Como desde tu formación en la Casa de Bello, después Leipzig, habiendo estudiado también con Mopoán, con Andrés y con Miguel Letelier Valdés. Bueno, la verdad es que, o sea, en Santa Cruz se nota más eso, que hay como una tradición mucho más alemana, arriesgada, bueno, y por todo lo que he pensado también. Pero, no sé, siempre me cuesta que los chilenos en general, o sea, los latinos en general, es como que no nos podemos encasillar como en si mi música suena media francesa o si suena media alemana, como que en realidad siempre puede ser. Cualquier cosa puede ser influencia de todos lados y uno busca al final su camino, ¿no? Por lo menos lo que yo pienso desde con esta obra que no la conocía, primera vez que la escucho, tiene, claro, tiene una influencia súper grande de los impresionistas franceses. Se nota, por ejemplo, los acordes que tiene, que un acorde que quedan suspendido o la típica escala hexáfona, esa escala por tonos. Que como esa escala ya es por tono, no tiene semitono, genera una ambigüedad armónica y que se ocupa mucho para generar inestabilidad en la música o hacer algo, cosas más tensas. Por lo menos Debussy lo ocupaba así, y en esta obra pasa algo similar, de hecho, en cuanto a esa utilización de ese recurso. Pero claro, o sea, se nota que hay más que, yo creo que más que un trabajo armónico o algo así, yo creo que hay que pensar en la sonoridad del piano, porque se nota que es una orquestación en el piano, que el registro medio suena de una manera especial, el registro agudo de otra manera, el registro bajo de otra. Entonces eso le da también mayor vida a la pieza y se puede sostener en el tiempo y no, uno no se va a aburrir de escucharlo, no va a cansar la escucha, sino que siempre va a estar como un poco atento, ¿no? Jugar con esos colores del piano. Yo creo que la obra está más pensada en el color del piano mismo y por eso también quizá se ocupa esta armonía media impresionista. No sé, en mi apreciación de la pieza, ¿no? Primera vez que la escucho. Así que eso. No, y además que efectivamente, claro, ahí tú lo que tú das en el clavo, porque precisamente, claro, al final la influencia de Visquer era tremendamente francesa. ¿Qué opinas tú de este poema pastoril, Benjamín? Bueno, Sebastián me quitó un poco las palabras, así que ya está todo dicho. No. Sí, pero concuerdo plenamente, o sea, suena bastante impresionista. De hecho, yo investigué un poco, yo había tocado una obra de Visquer, de una balada, creo que se llama, si no me equivoco, Danza y Balada, creo bien. Y justamente se escucha, se siente ese tinte impresionista. Muy bien tocado también, felicitaciones al pianista. Y también creo que, claro, lo que leí fue que en el fondo Visquer era muy buen orquestador, entonces justamente quizás por eso es que gana el Premio Nacional de Música, si no me equivoco, con la obra esta de la Procesión del Cristo de Mayo, que es como algo similar un poco, yo la sentí como, siento esa obra como... Un poco como el bolero de Ravel, ¿no? Parte con una sonoridad bajita, o sea, como algo como los vientos, algo tranquilo, y va sumando instrumento y dándole densidad y densidad y haciendo un crescendo con la orquestación misma también. Entonces, como bien mencionaba también o sea, como mencionaba más bien Sebastián, yo concuerdo con que es como uno se siente como la paleta de colores, como las distintas instrumentaciones en el piano, porque en el fondo el piano al final es una orquesta, ¿no es cierto? Es una orquesta que te brinda una paleta de colores en la cual tú puedes ocupar justamente esos recursos de la escala por tono o muchos acordes aumentados, después mezclando, superposición de tonalidades.
Y eso te da como un color que justamente suena impresionista, pero también con un color medio, o sea, con un toque medio criollo, ¿no? Con un toque medio, suena ya un poco más como ya algo más folclórico, diría yo. Y este tema también, no sé si puedo decir algo más de que el tema bucólico en la música también es como algo a veces recurrente, es bonito, como lo pastoril, bueno, la pastoral de Beethoven, o hay varias obras, no sé, como El pastor en las rocas, pensaba yo, de Schubert. El mismo Federico Hayland también tiene una obra que se llama, creo que Pastoral, que yo también toqué. Que ahí mi profesor Fernando Cortés estrenó un libro de piezas de Federico Hayland, y ahí había una de que se llamaba Pastoral. Entonces, es un tema que generalmente como medio inofensivo, por así decirlo, pero que después viene al contraste, que puede ser una tormenta o alguna cosa, y que aquí igual podíamos apreciar que de repente suma más sonoridad y hay como un clímax en la pieza. Después hay como una danza, ta, 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 algo más tranquilito, más inofensivo. Oye, además, un dato que les aporto es que Bizquier tiene algunas polcas, que yo entiendo, en algún momento algo que conversé con Luis Merino Montero, el musicólogo, es que nunca se estrenaron. Entonces, me parece que hay las copias de esas polcas, por lo menos dos, están en la Biblioteca Nacional, en el Archivo de Música. Entonces, claro, eso revela un poco este dinamismo también, como ese aire más festivo que Bizquier tenía. Y claro, creo que yo, esto es un punto de vista personal, pero sobre todo después de la reforma del 28 con el conservatorio, Santa Cruz precisamente va a hacer cambiar muchas, muchas cosas. Escuchemos entonces al director al que va a asumir la dirección del conservatorio en ese año, ¿no? Este estreno mundial de las tres piezas para niño con sus tres tiempos, o sus tres momentos, siempre debatimos eso, ¿no? Momentos o tiempos. Canon a la quinta, la canción de cuna y la tonada triste. De alguna manera, la canción de cuna cuenta la leyenda que se le dedicó a su hijo Héctor Carvajal Riquelme. Nos referimos precisamente al director de orquesta y compositor Armando Carvajal Quirós.
Precisamente agradecer, como también Felipe Ligueta Frontier lo colocó al final, a la familia de Blanca Hauser Venegas, ¿no? También el gran amor también de Armando Carvajal. Bueno, tenemos algunos saludos, vamos a leer o comentarios. Bueno, y Janet dice, no sé si será la señora Janet Dorman, pero dice, bueno, hola, Felipe Chávez Pinto manda saludos. Igor Conchamás también dice saludos y buen trabajo como siempre. Factoría Musical dice muchas gracias por esta iniciativa. Y Jaime Barrueto manda saludos desde Llolleo. Comentar algo que se me había quedado en el tintero, que la interpretación en el piano estuvo a cargo del bisnieto de Armando Carvajal Quirós, el pianista Sergio Mazardo Carvajal, quien además es profesor de la Escuela Moderna de Música y miembro de la Sociedad de Folclore Chileno. Benjamín Vidal, ¿cómo ves tú este estreno de estas tres piezas para niños? Este estreno mundial, por lo menos no sabemos ni hay data y buscamos que si se habían interpretado alguna vez y no encontramos, entonces es un estreno mundial. Sí, es un gran aporte. Primero, claro, yo no conocía, o sea, conocía de nombre a Armando Carvajal, pero no lo había tocado ni escuchado en alguna audición, por ejemplo, o en algún concierto. Entonces, es una grata sorpresa descubrir nuevos compositores y nuevas obras, y sobre todo ahora que es un estreno. Son obras muy bonitas. Esta última pieza, partiendo como atrás para adelante, como que la tercera y la segunda eran parecidas, como un poco, como que menos es más un poco, ¿no? Como no tiene tanto despliegue técnico ni nada por el estilo, un ostinato como un acompañamiento que se repite todo el tiempo. Y eso da como una sensación como de tristeza, justamente, como de tranquilidad, pero también de tristeza. Me recuerda como un poco como la pavana para un infanta de Ravel, o el segundo movimiento de su concierto también para orquesta en sol mayor. Como esto de que hay un acompañamiento que se repite y se repite y se repite, y sobre eso va como improvisando, variando, pero muy como de muy pocos recursos logra mucho, logra estas sonoridades bonitas, y que son piezas muy asequibles también para niños, ¿no? Entonces eso también es una cosa bastante positiva que se puede integrar en los repertorios de los profesores para entregarle a los alumnos como alternativa también para estudiar. Y algo muy rico también puede ser ese canon a la quinta, justamente, que es el canon, como ya todos saben, parte una voz, como contrapunto parte una voz y sigue la otra. Y entonces eso puede ser con distintos intervalos, ¿no? Eso se puede ver como en las variaciones Goldberg, que de repente va haciendo cánones, entre medio va metiendo contrapuntos, pero va haciendo cánones a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Eso quiere decir, por ejemplo, para los que no saben tanto, pero es que yo hago do, re, mi, y después a la segunda vendría siendo re, mi, fa, entra la segunda voz desfasada. O a la tercera sería do, re, mi, y la otra entra mi, fa, sol. Entonces hacerlo a la quinta es a la quinta, o sea, entra con una quinta de intervalo hacia abajo, creo que, si no me equivoco, o hacia arriba. Entonces eso es muy bueno también, como destacar eso como complemento en el repertorio, porque ya, claro, todos conocen las invenciones a dos voces de Bach, es todo muy conocido en el fondo como el repertorio ya de contrapuntístico, me refiero. Bueno, los maestros del clavecín, de Elena Weiss, pero eso es algo más básico, pero aquí entonces tenemos algo como alternativo también para el desarrollo de alumnos. Así que me parecieron muy bonitas las piezas, simples, pero, o sea, como simples en el buen sentido de la palabra, sobre todo la segunda y la tercera, como recurso expresivo de algo que justamente genera tristeza, ¿no? Como algo de desazón, como que falta algo, pero es el recurso. No, y además, bueno, dato importante. Ustedes saben que la gran obra de Soro fue el famoso Andante Appassionato, o una de las más conocidas, ¿no? Y hay una obra de Carvajal de 1907, que también es para piano, que se llama Andante Appassionato.
Entonces ahí estamos viendo precisamente que descansa en la Biblioteca Nacional con Sergio Massardo, a ver si la sacamos del silencio y la estrenamos, porque también sabemos que nunca, nunca se tocó. Sebastián Molina Villarroel, ¿cómo ves tú estas tres piezas para niños, que son distintas a las cuatro piezas para niños que también Armando Carvajal escribió o compuso y que las interpretó también, por supuesto, el año pasado su bisnieto, Sergio Massardo Carvajal? Bueno, la verdad, Benjamín ya dijo casi todo lo que yo también quería decir. Ahora él me robó las palabras. Pero sí, o sea, en cuanto a la gran diferencia que hay, porque es interesante los tres compositores que se vieron, que pese a que eran compositores de una misma época, que tuvieron contacto y todo, se nota que hay un lenguaje muy diferente en los tres. Y eso es notorio. Por ejemplo, primero, una como que prácticamente de la primera pieza a la última, de cada compositor, se fue aclarando cada vez más y llega a una armonía al final súper clara, muy entendible, digamos, entendible desde el punto de vista que son acordes y melodías que quizá nos recuerdan a otras ya del pasado, algo que ya conocemos, no es algo como tan experimental, por ejemplo, como podría ser la armonía en Domingo Santa Cruz, ¿no? Algo mucho más claro en ese sentido. Y eso responde a que son piezas para niños. O sea, si vamos a hacer piezas para niños, tiene que haber una claridad en lo que se está tocando, porque uno tiene que aprender la escucha, obviamente. Y a eso, claro, de repente igual se toma Carvajal libertad en poner ciertas disonancias, ciertas cosas que no calzan bien, pero que resuelven algo después más claro y quedan ahí nuevamente en esta como estado de confort así sonoro. Y eso es lo interesante, por ejemplo, en el canon, que suena a las quintas, de repente igual hay movimientos que suenan como Bach no lo haría, digámoslo así, como que no, eso no lo haría Bach. Se nota que hay como algo moderno, ¿no? O sea, como en el canon. Y eso también es interesante porque se amplía un poco. Esa es la idea de que eso, cuando uno aprende a tocar piano, tiene que tocar cositas fáciles o cosas sencillitas, como que se da un pasito más a jugar con la sonoridad. A ver, ¿qué pasa si hago un pequeño cambio? Y ya eso te lleva a un mundo distinto. Entonces, es un lenguaje bien, bien, no sé si sea la mejor palabra, como digerible, como que uno lo puede apreciar con mayor facilidad quizá. Pero aún así está esta cosita como de poner un cambio, de generar un quiebre entre medio. Que eso se ve en los tres. O sea, Domingo Santa Cruz lo hace a su manera bien compleja. Bisquet lo hace orquestando más en el piano, muy Ravel, muy a la onda, así como de una sonoridad muy interesante. Claro, y al final esta obra que va más por un lado pedagógico, quizás claro, más claro en ese sentido. Sí, hay otro saludo que dice, bueno, la señora Janet Dorman, precisamente es ella. Entonces nos decía, emocionante escuchar las tres piezas para niños, sobre todo sabiendo de quién es en el piano, que está en el piano que es su bisnieto. Entonces, bueno, nos dice que ella es precisamente la nieta de Blanca Hauser, nos agradece. La maestra Karen Plattmiller Turina felicita al Conservatorio de Música Laurencia Contreras por la gran labor de la difusión que realizan, un aporte importantísimo y qué importante también dice todas las imágenes que muestra. Claro, de alguna manera relevando también todo el imaginario que rodea, ¿no? El enigma de Armando Carvajal. La foto de Héctor con Salvador Dalí, con el famoso pintor español, fue también facilitada por su bisnieto Sergio Massardo Carvajal. No sé si Entremos puedo entonces a nuestro. Dime. una cosa corta, pero investigando, porque claro, no conocía a Armando Carvajal y ahí leyendo, vi que él también fue como una especie de Mendelssohn chileno, por así decirlo, como de difusor, de estrenador de obras de grueso calibre, como la ofrenda musical, la Pasón según San Mateo, justamente. La creación de Haydn o el Elía de Mendelssohn. Entonces fue un hombre que junto con esta, como compositor,
pedagogo y difusor también muy importante, como un hito en la música también de acá, de traer estas grandes obras, la misa en si menor, no sé si la señalé, pero también, o sea, obras de grueso calibre para ampliar el aspecto musical, cultural en Chile en esa época. Sí, no, y de hecho por eso también se le conoce en algún momento como el padre de las orquestas chilenas, ¿no? Eso va a, luego del 45-46 va a cambiar con otro personaje que aparece en escena, que sería un interesante y entre controversial e incendiario foro que era con Víctor Teva, ¿no? Ahí hay varias cosas. Pero bueno, Oreste Plat, folclorólogo. Vicepresidente de la Asociación Folclórica Chilena, hoy Sociedad de Folclor Chileno. Yo le propuse en algún momento a Sebastián Molina Villarroel, ahora ya entrando de lleno en sus obras, crear una composición basada en ciertos mitos, y entre, lo decíamos, tras bambalinas, me voy a pegar una infidencia, pero entre el aprecio que me tiene y lo animado que es, entonces dedicó parte de su invierno, porque allá en Alemania están en invierno en enero y febrero, cuando acá estamos en verano en Chile, porque se va a residir en Leipzig. Entonces le pusimos, o yo le sugerí, bueno, y él lo fue tomando, pero todo el trabajo, por supuesto, compositivo y todo lo que conlleva creación de él, pero yo le dije, en una de esas puede llamarse Tres Orestiadas, ¿no? Y bueno, después fue todo un tema, porque sin dar nombre, pero habían algunos intérpretes chilenos que derechamente no se la pudieron. Entonces, para no meternos la pata a los callos, no vamos a decir nombre. Pero sí, Benjamín, además, cuando ya dije, bueno, tú puedes ser o quieres ser hermano Bach, entonces me dijo, sí, por supuesto. Entonces yo le dije, bueno, hay una obra. Y entonces, bueno, vamos a comentar esos detalles después. Pero bueno, Oreste Plat, para que también la audiencia entienda un poco, porque esta cátedra, por supuesto, se llama Domingo Santa Cruz. Oreste fue folclorólogo, fue gestor cultural, fue profesor. Fue profesor de las escuelas de temporada de la Universidad de Chile, fue director del Museo de Arte Popular Americano, del MAPA, entre el año 68 y 73. El 73 fue exonerado también por razones también de sus ideas progresistas. Pero, por supuesto, su obra desde la investigación folclorológica ha perdurado mucho más que aquello. Creador de obras tan importantes como Folclor Chileno o el primer libro desde el folclore social como Baraja de Chile en el 46. Pueden buscar, pueden investigar más desde Doreste en internet y van a tener muchísima información, incluyendo también una página con más de 7.000 seguidores en 7.200 en Facebook. Así que si quieren saber más, ahí está el espacio abierto. Escuchemos entonces, sin más preámbulos, este estreno internacional, del cual hay varios que están muy interesados, sobre todo su hija. Las Tres Orestiadas, en la interpretación al piano de Benjamín Vidal y en la composición de Sebastián Molina Villarroel.
Sebastián Molina Villarroel, ¿cómo definimos esta obra? Tirándote al tiro la pelota a ti, el proceso creativo, la inspiración. Bueno, primero que nada, agradecer a Benjamín por esta interpretación de las piezas, por haberse animado y con harto entusiasmo hacer estas piezas que la verdad no son tan fáciles, tienen una gran dificultad igual alto. Hay cosas que técnicamente son bien complejas, pero bueno, Benjamín las solucionó súper bien y salieron excelentes. Se estrenó esta pieza en Alemania, fue así como una casualidad en realidad, porque como bien dijiste, Ibai, claro, acá yo las compuse cuando estaba en invierno. Y claro, invierno, yo estando con mi hijo acá en la casa, la verdad es que no salía a ninguna parte, que estaba en la casa. Entonces, claro, ¿qué hacía yo? Componía en la noche, tenía tiempo para componer. Bueno, aparte que estaba con un montón de proyectos, entonces fue un bonito momento en el que tenía harta creatividad y hartas cosas para hacer. Entonces, como que llegaron en un buen punto. Entonces, eso. En cuanto a las piezas, así en general, como hacer un resumen, hace ya un tiempo atrás vengo trabajando o vengo haciendo como la pregunta de trabajar la micropieza. Piezas cortas, no más de 2, 3 minutos, porque pienso que en la microforma aún hay algo y es algo muy personal. A veces pienso que tener una idea pequeña en la que uno pueda trabajar lo que más se puede hasta que ya el material se agote puede ser muy, muy valorable desde un punto de vista musical. Y claro, entonces quería experimentar ya eso, esa idea también con esta pieza. Cada pieza está entonces en relación a un texto. Bueno, cada título de cada pieza está en relación a un texto, a un mito fueguino de Orest Blat. Y los textos que elegí fueron los que más me llamaron la atención a mí y los que yo también encontré más musical. Esa fue como la decisión. O sea, yo me los leí varios porque tengo un poco esta frase pegada en la cabeza que una vez leí de Schumann, que decía que, por ejemplo, Schumann decía que para poder componer un buen lied y poder hacer una buena canción, uno tiene que leerse el texto completo, memorizarlo, interpretarlo en la cabeza, leerlo de atrás para adelante, adelante para atrás, de todas las maneras posibles, cosas de entenderlo y comprenderlo tan bien que de ahí salga la música. Entonces, entender esa musicalidad del texto, esa musicalidad interna que también está en el lenguaje y que está en nosotros. Y claro, entonces ves que trabajo en un texto e intento pensar de esa manera. Entonces, cuando leía los textos, lo primero que era qué música me venía a la cabeza o qué inspiración me venía o qué sé yo. Entonces, ahí de esa manera elegí al final las piezas. La primera, que era este couch, bueno, no sé cómo se pronuncia, ya, o sea, si me puede ayudar a pronunciar eso, caucho, no sé cómo, bueno, trata de una sombra, ¿cierto? Una sombra bien, algo oscuro que de repente sale en la noche por alguna víctima que le arranca los ojos y después se va y que al final uno empieza a ver que se está yendo porque aparecen dos luces, ¿no? Dos destellos, que son los destellos finales, de hecho, que aparecen en el piano, ¿no? Eso está tan que hace alusión un poco a esa luz, ¿no? Y el inicio viene entonces
parte en el piano, lo más profundo, con esos sonidos adentro del piano, esa bruma, junto con los trinos, que ayudan un poco a esta idea de sombra y que poco a poco va sumergiendo, donde llega a un registro medio, donde está pasando muchas cosas, notas rápidas por todos lados, porque era este espíritu, quiere alimentarse, quiere ya llevarse una vida. Entonces, cuando ya pasa eso, pum, empieza a volver a su guarida, por decirlo. Entonces el piano empieza a bajar en el registro, empieza a volver a bajar, y suenan esas campanitas. O sea, es una música bastante descriptiva y muy, muy relacionada al texto. Lo mismo con la segunda pieza. Eso, como ese mito es que en un momento las mujeres eran las que dominaban, las que hacían los trabajos de caza, pesca, los que se preocupaban realmente de mantener prácticamente todo abastecido con comida y todo el tema. O sea, se preocupaban de hacer las tareas más esforzadas, ¿no? Y en un momento hubo una rebelión, una rebelión, y hubo una pelea, una disputa entre hombres y mujeres, de donde salieron 5 mujeres, una que era la luna, otras dos que eran unos patos, creo que hay un pato especial que hay en Tierra del Fuego, que se me olvidó el nombre, vapor, creo, pato de vapor, o algo así. Quizás Benjamín me podría, o sea, Ibai quizás me podría ayudar ahí, pero bueno, en fin. Entonces la cosa es que, claro, aparecen estas cinco mujeres, ¿no? Entonces, en la parte intermedia de la pieza, justamente juega con eso, en donde hay 5 elementos que van en contrapunto, que van uno tras otro. Ahí está. Y claro, entonces en el inicio justamente mostramos por un lado las mujeres que hacían los trabajos más complejos, más difíciles, que están representados por esas notas rápidas en el piano, y por otro lado está el hombre que hacía las cosas más, tareas del hogar, las cosas más tranquilas, por decirlo, que está representado por la mano izquierda al principio, donde hay notas muy largas, tenidas, y que al final, luego de esta disputa que hay en el centro de la pieza, ¿no? Los roles se intercambian, en donde los hombres pasan a dominar prácticamente y las mujeres pasan a las tareas más sencillas, y eso lo reflejo yo haciendo que en la mano, el sonido agudo, que en un momento eran rápido, representando a las mujeres, ahora eran más tranquilo, más largo. Y en la mano izquierda, en el bajo del piano, aparecen estos movimientos más rápidos, más agitados, haciendo referencia a lo mismo. Y la tercera pieza, Habshi, es una pequeña sombra, un pequeño duende que da 2 pasitos, da poquito. Entonces, por eso está esto siempre, el golpe de dos, tata, tata, que va representando un poco a este pequeño que va jugando, revoloteando. Y claro, entonces llega una parte también que se encuentra simplemente a la población, ¿no? Donde están toda la aldea. Y claro, entonces el piano empieza a ser agitado porque su presencia agita también a la gente. Entonces hay sonido de percusión, en donde el piano tiene que tocar en las cuerdas, que suena algo muy aleatorio, un sonido bastante duro. Y claro, y al final vienen estos golpes que son como de puerta, ¿no? Quien golpea una puerta. Y al final es lo mismo que aparece en el texto un poco, si mal no recuerdo. Y bueno, la obra al final son 3 piezas muy descriptivas, muy pequeñas, corta de duración, porque también estos mitos son muy pequeños. Tienen 2 párrafos, no creo que tengan más de 200 palabras. No, son cosas muy cortitas, pero muy poético, y eso a mí me ayudó bastante para la creación de la pieza. O sea, la obra en sí misma otorga una musicalidad, otorga un diálogo, otorga una dramaturgia muy bonita, un arco climático que se puede hacer musicalmente bastante bien. O sea, yo creo que lo pasé bastante bien componiendo las piezas. Me gustó mucho escribirla, y dicho aprovechando la instancia, después de estas piezas, como algo como que tenía la idea de trabajar esta cuestión, ¿no?, sonoramente un poco más, las 2 primeras piezas las reversioné para trombón y electrónica, que también es un trabajo súper interesante, y suenan muy distintas, pero la idea, la esencia aún está.
Entonces, son de verdad que yo no conocía Oreste de Plata hasta que me lo presentó Ibaín con estos textos. Y de verdad que fue para mí me abrió harto los ojos para poder componer, y de verdad que fue algo muy, muy fructífero y muy productivo. Benjamín, ¿cómo lo ves tú desde la interpretación? Fue un gran trabajo, también de aprendizaje. Yo no, nunca me había metido en las cuerdas, ni hecho como obras con estos clústeres, como las distintas técnicas de clúster. Así que fue un aprendizaje, fue muy entretenido. Felicito, o sea, como Sebastián, se nota el oficio detrás, ¿no? Como el oficio de que conoce el instrumento, de que sabe lo que quiere, que te anota ahí la partitura, porque a veces pasa con compositores, como tú decías, no, no voy a decir nombre, no, pero de repente a veces pasa que ponen algo y efectivamente no funciona en el piano, o sea, uno lo empieza a tocar y te das cuenta que esto no tiene alguna lógica en el fondo que esté apta para 10 dedos, por así decirlo. Entonces, en este caso no, se ve mucho el trabajo, las indicaciones precisas de pedal, de articulación. Y entonces es muy interesante cómo se ve retratado esta cosmogonía en el fondo de los onas, bueno, de los pueblos estos de la Tierra del Fuego. Yo ya conocía una obra de Tomás Brandmayer, que también había hecho La cuna de Fueya Vázquez, ¿no? Que justamente relata esta historia, no sé si inspirado quizás en la película, ¿no? Del botón de nácar, que es que secuestran en el fondo llegan del Fitzroy y secuestran a tres onas, a la Calufe, no me recuerdo bien, y después se los llevan a Europa y después los traen de vuelta. Y están desadaptados, pero también es una obra muy interesante. Y hay obras también, evocaciones huilliches, de Carlos Isamit. Acario Cotapos también tiene unos cantos, ¿no? Bueno, hay hartas obras que se basan en el fondo en los pueblos originarios, y eso lo encuentro yo muy, muy destacable, como de volver a las raíces, y de recoger justamente un pueblo que está en extinción, ¿no? Entonces, como recogiendo lo perdido. Y desde el punto de vista, a ver, como interpretativo, fue también un desafío. Creo que técnicamente la número dos creo que es la que más me dio problemas. Justamente demandaba un trabajo rítmico y de sincronización también. Que era bastante con saltos también muy, con saltos complejos, por así decirlo. En general, claro, la tercera tiene una sonoridad. En un comienzo la grabé una vez y no quedé conforme porque sentía que los clústeres, en verdad, ahí decía la indicación que tenía que ser con sonidos llenos, que sonaran profundamente. También tuvimos un tema ahí con los golpes, los nudillos que no sonaran. Al final opté por un lápiz para que en verdad sonara ese golpe, porque si no se perdía. Entonces son como soluciones que uno va viendo en el camino, que va probando. Uno también lo tiene que probar en el piano, ¿no? Es como algo experimental, y que también creo que apela mucho también a veces ¿cómo decirlo? Como al gesto musical, ¿no? Como al gesto musical, como lo importante no son exactamente cuáles van a ser las notas. Obviamente uno intenta de seguir exactamente, o sea, uno intenta de seguir lo que dice el compositor lo más fidedignamente posible, pero también apela, o sea, como es así como yo lo entiendo personalmente, como a un efecto que este trémolo, que ya el trémolo ya desde hace 200, 300 años ya significaba agitación, ¿no es cierto? Agitación interna. Eso ya retrata un poco este espíritu que está rondando y que ya te ambienta un poco, ¿ya? Como yo tuve la oportunidad de tocar en la facultad también la balada en si menor de Liszt, y que parte con puro cromatismo en un registro muy bajo también. Entonces uno al tiro escucha eso y al tiro como que se siente agitado porque retrata las aguas.
Entonces, claro, son muchos efectos de movimientos o estas olas, por ejemplo, que venían con los clústeres, que iban alternándose hacia abajo y hacia arriba, y eso va generando como unas olas, claro, que el mismo Sebastián me decía, o sea, como que tienen que ser unas olas continuas, ¿no? Como de acumulación de energía de este duende glotón que va ahí caminando y como dando paso y destruyendo. Así que es claro, una música muy interesante como música programática que nos va relatando como una historia de la que, claro, hay que masticar, quizás también como meterse en el personaje, esas dos luces como también muy genial del final, como que retratan muy bien cuando uno ya lee el texto y escucha la obra, así como que se lo puede imaginar muy bien. Entonces, no, fue un proceso muy entretenido y de aprendizaje, así que agradezco también la invitación de haber podido participar. No, yo les agradezco a ambos también por sumarse un poco a esta epopeya, esta odisea de rendirle una obra docta, o una primera obra docta, por lo menos un folclorólogo o investigador del folclore contemporáneo. Avancemos entonces a la segunda obra de Sebastián Molina Villarroel, Tincus, en la interpretación de Ruiz C. Antúnez en violín y Jordi Albelda, bien, creo que lo dije bien, en cello. Thank you.
Sebastián, ¿a qué refieren estos tincus? Para que la audiencia lo comprenda un poco mejor. Y también la sonoridad, ¿no? Un poco por qué el chelo, porque todo ese entorno, ¿no? Ya, vamos a hacer para una, bueno, esta obra es bien especial porque de partida está dedicada a mi hijo, ¿no? Entonces tiene una obra bien, bien especial para mí, tiene un significado sentimental importante. Entonces, claro. Bueno, la pieza se llama Tincus por la siguiente razón. Yo, estando acá en Alemania, me puse a hacer música andina. Yo no lo había hecho antes y no le había tomado el valor antes como el que la toma ahora. Para mí ahora eso tiene, lo hago siempre, me encanta tocar quena, charango todo el día y lo puedo hacer muerto la risa siempre. Y dentro de las distintas músicas y piezas que existen dentro de la cultura andina, están los tincu. El tinku es una danza bien trágica, ¿no? Una danza bien, bien intensa y que se repite, se repite, se repite hasta que uno queda prácticamente muerto. O sea, la gente puede, por ejemplo, como en el norte, en la Diablada, la gente va tocando y cantando, ¿no? ¿Cómo se llama? En la procesión y todo el tema. Claro, el tinku hace como algo lo mismo, pero en Bolivia hay gente que va subiendo un cerro, entonces la gente va caminando horas mientras van tocando la misma música sin parar, sin parar, sin parar. O sea, es casi como un mantra al final, ¿no? Entonces, claro, traté de ocupar esa idea de la repetición constante, pero de manera siempre distinta, de ir variando, de ir desarrollando, ¿no? De que algo muy pequeño, muy sencillo, termina siendo algo bastante complejo, como prácticamente como un poco como el del nacimiento de algo hacia algo más denso. Por eso primero partimos con las percusiones, los instrumentos, un poco explorando qué es lo que estamos haciendo, y después poco a poco empieza a agarrar vuelo hasta que al final los instrumentos están tocando con arco y se empiezan a escuchar los tonos ya un poco más claros, pero yo me preocupé de que nunca sonara. Nunca sonara tan, tan preciso porque prefería esta sociedad un poco como de que no fuera tan perfecto, porque también la música andina no es perfecta, o sea, la afinación siempre está corrida, la gente toca como le nace prácticamente. Entonces, claro, la música clásica, uno a veces cuando escribe la partitura hay que escribir todo más perfecto, más detallado, y como este proyecto salió un poco rápido, necesitábamos también hacer las piezas rápido y trabajar un poco las cosas rápido. Dije, bueno, voy a buscar esa solución de imperfección en el sonido, que suena un sonido un poco sucio, ¿no? Y que esa idea, ¿no? Se mezcle un poco con la electrónica, porque el proyecto era un proyecto para violín, cello. Podría haber elegido guitarra eléctrica, pero la descarté, y electrónica. El concierto en general era la temática de tecnología y música. Eso fue un proyecto del violinista portugués Rui, un amigo mío, violinista espectacular, compositor también, genial. Él hizo un proyecto y encargó a distintos compositores, a jóvenes, entre eso estaba yo. Nos encargó una pieza que tenía que tener en esa temática, ¿no? Entonces, yo encontré bonita también la relación violín-chelo, porque yo soy chelista, o sea, toco chelo, es mi instrumento principal, pese a que nunca estudié formalmente chelo, pero sí es un instrumento que a mí me. Mi instrumento principal, como dije recién. Y el violín, que es como la versión miniatura, ¿no? Yo lo tomé así como, ay, un chelo más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que ocupé, por como ya era la onda andina un poco, está también dentro de la onda andina el sicus, ¿no? Las sicuriadas, que son parejas que tocan una misma cosa, ¿no? Entonces, claro, yo dije, ah, ya, esta va a ser como un poco la narrativa entre mi hijo y yo, ¿no? Chelo, que sería como alguien grande, ¿no? Que sería como yo, ¿no? Y el violín, que sería como mi pequeño. Entonces, claro, entonces está esa cosa imitativa, que es como uno responde, el otro escribe. Entonces, como un poco esa es la relación que también uno va viendo a medida que va creciendo un poco mi hijo. O sea, como que vamos conociéndonos y vamos dialogando constantemente. Entonces, es una obra que es muy sentimental para mí desde ese punto de vista.
Y bueno, eso. Es un poco de. Ah, y bueno, al principio se escucha muy poco, pero yo tomé el Tinkus de Víctor Jara, ¿no? Ese que ese conocido que lo toca Yapu, lo toca Inti Illimani, lo tocan todos prácticamente. Que es un Tinkus muy conocido, se pueden buscar en YouTube Tinkus, Víctor Jara, y aparece. Y yo tomé esa melodía, la expandí en el tiempo demasiado para que no se sintiera tan obvia, pero está ahí como al fondo. En el principio, cuando los instrumentos empiezan a hacer pizzicato, este pizzicato Bartok, que agarrar la cuerda, así como que prácticamente es como un látigo que golpea el instrumento con una altura definida, con un tono. Entonces, en ese momento, el único momento que se escucha este tinco de Víctor Jara, muy extendido en el tiempo, muy lento, con otras cosas entre medio, y ahí voy desarrollando ya mis cosas y ya pongo un poco de mi cosecha al final, ¿no? Está muy bien y además muy, muy interesante, muy ilustrativo. Cristian Aarón Pereira nos dice que nos felicita por el tremendo trabajo y a todos los que hacen, dan vida a la música. Nos habla desde Chiloé. Benjamín Vidal, ¿cómo lees tú estos tincus? Sí, es una obra que capta la atención, ¿no? Como desde un comienzo como que te atrapa. Y claro, o sea, aparte con esto, no me recordé bien cuál era la instrumentación, si, bueno, las dos cuerdas, un tambor o algo parecido de percusión, o... No, no tiene percusiones, Ah. solo violín, chelo y electrónica. Entonces, de repente, cosas percusivas que aparecen, la electrónica o los mismos Ah, claro. instrumentos Ya, que hacen, claro. ya, ya, perfecto. Sí, pero partir, claro, con esos efectos, como explorando en todos los diversos ámbitos, ¿no es cierto? Para mí esto es un mundo desconocido, o sea, debo decir que no tengo experiencia tampoco mucho, salvo, claro, lo que desde la academia se enseña, el serialismo y todo eso que estudia en el fondo como el serialismo dodecafónico, no sé, de estudiar como todos los aspectos, como probar en cuanto a timbre, en ritmo, dinámica. Entonces se ve como una exploración en todos los ámbitos como bastante rica, ¿no? Como parte con esto así muy, muy percusivo, como agresivo, después el diálogo entre las dos cuerdas. Después esto que entra lo electrónico, la deformación, como quizás suenan como las flautas chinas, ¿no? No sé, un poco como lo caótico también de este tincus, me imagino como de la gente subiendo el cerro. Así que, ¿no? Muy, muy interesante como esta mezcla de utilización de distintos recursos. Y explorarlo y llevarlos a su extremo quizás o no tanto, pero sí mezclándolos y viendo posibilidades y probando. Así que es muy interesante. Igual debo decir que esta pieza, la electrónica, tiene algo interesante que, o sea, lamentablemente no se puede apreciar en la grabación. Pero claro, cuando uno lo escucha, bueno, los instrumentos están bien separados, entonces sale el sonido con los micrófonos por dos parlantes. Entonces tenemos un estéreo. El chelo aparece más por este parlante y el violín más por este otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toca uno y se genera el diálogo, se siente mucho más el diálogo cuando uno escucha en vivo la pieza. Y la electrónica va pasando de un punto a otro, entonces va generando como esa conexión. Entonces se escucha, por ejemplo, al principio que hay unas cosas que es como ta 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 que se van pasando entre medio. Y eso está coordinado con los pizzicatos de los instrumentos. Entonces, claro, debería verse como casi el movimiento del sonido, casi ta 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 y uno lo contesta al otro, como es como jugar un tenis, así, no sé, algo así. Ahora, claro, por efecto de la grabación no se siente eso, lamentablemente, pero en vivo se genera ese efecto, ¿no? Claro, eso es bastante novedoso, ¿no? Como de jugar también con el espacio mismo, de donde se genera el sonido. Claro.
Veamos entonces si la tercera pieza prevalece lo mismo. Escuchemos los Drei Haiku, creo que lo estoy diciendo bien, por el ensamble Contemporary In Six, o In Six.
Drei Haiku, no sé si lo dije bien, nos dirá su autor si estamos diciéndolo bien, y también el contexto, ¿no? Para que la audiencia nos comente más. Antes de eso, mandarles por interno que la maestra Karen Platt manda sus felicitaciones a ambos por la pieza, por las piezas, por las tres obras dedicadas a su padre. Así que eso, manda su saludo desde Bellas Artes que nos está viendo acá en Santiago Centro. Entonces, Sebastián Molina Villarroel, cuéntanos de Drei Haiku. Sí, bueno, esta pieza la hicimos, bueno, la hice, es bien especial, como tiene también una historia, que justo yo estuve en un año, que fue el año pasado, el 2022, que yo terminé mi máster acá en Leipzig, ya antes de entrar a la Meisterklasse, que es lo que sigue. Y justo en ese periodo estaba escribiendo mi tesis. Estaba escribiendo una ópera de cámara, o sea, dos cosas súper grandes, muy importantes, y entre medio estaba metido en este proyecto que era de la escuela, que todos los años la escuela de Leipzig, la Hochschule, contrata un ensamble de profesionales para tocar obras de alumnos. Y entonces cada uno puede ver si este proyecto le calza o no. Y yo dije que sí, ¿por qué no? Porque a todo el proyecto siempre ya vamos, vamos, vamos. Y después me doy cuenta de que a veces el tiempo no me da, pero en fin. Entonces, estábamos apretados de tiempo. Yo tenía el estreno de mi ópera, que era en abril del 2022, a fines de abril. Y para esa fecha tenía que tener lista esta pieza también, los trajes de cubo, que bueno, en ese momento era 1 de abril y yo tenía que entregar la partitura mediados de abril y no tenía absolutamente nada escrito todavía, nada. Y era porque estaba con mi sobrecarga de terminar mi ópera y mi tesis. Entonces, claro, no tenía tiempo. Y por estas casualidades de la vida, es que cuando fui a Bielefeld, que es donde se estrenó mi ópera, como a veces tenía tiempo libre, entré a una librería y encontré un libro de haikus. Que estos haikus son estos poemas japoneses cortos. Por ejemplo, voy a leer el primero, por ejemplo, es Ein Mensch, una eine Fliege im Raum, que en español sería una persona y una mosca en una pieza. Y eso es todo, o sea, no dice más. Ya, son poemas muy cortos, pero que tienen que tomarle un aspecto muy filosófico y hay que tratar de entender el mensaje poético que hay detrás del haiku. Sí, ese es como el sentimiento de ello. Es una poesía muy, muy, muy honesta y muy precisa, la verdad. Entonces, eso también traté de llevarlo un poco a la música, ser honesto conmigo mismo y todo. Entonces, como tenía muy poco tiempo, la verdad, para componer estas piezas, estaba muy ajustado de tiempo, yo me dije, voy a escribir lo que me salga, lo que me nazca, y fue casi una improvisación al papel. O sea, trabajé el texto, lo leí, lo traté de pronunciar, entonces a medida que iba jugando un poco con la pronunciación, con los fonemas, por eso de repente la voz de repente hace como cosas como, porque como me interesa esa transformación del sonido, fui que concebí al final estas tres piezas, los tres haiku, ¿no? Que también son tres pequeñas piezas, por lo mismo, porque la microforma es algo que me ha estado interesando de trabajar, como había mencionado al principio. Y bueno, eso fue como un poco la obra. Y entonces, yo a medida, como tenía hartos ensayos por la ópera y los conciertos, yo viajaba constantemente entre Leipzig, Bielefeld, que es la otra ciudad, y es un trayecto de por lo menos 5 horas. Entonces ahí, mientras iba en el tren, me ponía a escribir, me ponía a trabajar en la pieza, y al final esta pieza salió prácticamente los viajes que hacía entre Bielefeld y Leipzig en el tren. Y bueno, me sirvió un poco para en el viaje hacer música, ¿no? O sea, porque como digo, fue como una improvisación al papel. Yo no organicé tanto el material o no me puse a pensar tan, 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 tan profundamente las cosas o a hacer un análisis muy detallado.
La verdad no lo hice, no hice eso, fui un poco más superficial y dije voy a hacer lo que me nazca. Y yo creo que las piezas, de hecho en el concierto también los comentarios que recibí fue igual, fue como, oye, estas piezas son muy ligeras de escuchar, son como que uno las escucha y fue como que pasaba ligera, como que no eran densas como a lo que uno está acostumbrado a escuchar en estos conciertos, por lo general de música contemporánea acá en la escuela, que acá esos son los momentos en los que uno puede experimentar e ir profundo en en un detalle, en una problemática sonora. Y yo hice todo lo contrario, yo no me fui en la profunda, por decirlo, sino que me quedé un poco en el juego, ¿no? En la experimentación mía, en ver a ver cómo hago esto, muy, muy tranquilo y muy, claro, no sé, como muy de improvisación, de libertad, me dejé llevar al final, dejé que la mano, ahí, así que el lápiz me guiara, ¿no? Fue un poco ese ejercicio. No, y además que yo entiendo que Danilo Cavalús, otro también amigo guitarrista y compositor también de la Chile. Que de casualidad lo vi la semana pasada, hace 2 semanas, porque estuve live, sí, La gracias. semana pasada, perdón, el año pasado también estuvieron juntos telemáticamente en la cátedra a Santa Cruz, en mayo me parece, acá, También. con el conservatorio. Sí, él me comentaba también que, porque ahora hace un tiempo está componiendo, entonces me comentaba que, claro, aprovecha de componer y de hacer muchas cosas en los trenes, porque creo que son espacios muy interesantes. Y de hecho va a estrenar también dos obras ahora en la revista Folclore Chileno número 4, que vamos a presentar en la Casa Central de la Chile el 18 de agosto. Benjamín Vidal, Marín, ¿no? ¿Cómo sientes tú estos haiku, estos dry haiku? Son dry, ¿no? Como de tres, ¿no? Dry, o ah, ya. Sí, o sea, tres, try de tres, haiku, bueno, el haiku que no tiene traducción, haiku Claro, nomás. haiku. Sí, me gustaron mucho. Es bonito, claro, yo estoy ahora últimamente especializado con el tema del acompañamiento de voz, entonces, como conocer esta nueva pieza con canto me gustó harto el ensamble, ¿no? No sé si yo no sé si existirá alguna obra con ese ensamble, ¿no? Me pareció bastante novedoso, no lo imagino que no sé, bueno, debe quizá existir en alguna parte, pero por lo menos no lo conocía y me gustó harto. No, la verdad es que este proyecto fue, bueno, este ensamble que en Contemporary Insight, un ensamble en Leipzig, que tiene un par de músicos fijos, pero todos los otros son Aushilfe, como se dice, son como Como ayudante. de claro, que llegan como al concierto. Y ellos hacen cosas de este estilo, a ellos les gusta hacer ensambles con. Que salgan de lo común. O sea, por ejemplo, claro, oboe y acordeón, o sea, oboe, acordeón y voz, alguna conformación así, yo tampoco había Sí. trabajado. Por ejemplo, el festival de este año que participó este ensamble nuevamente, ahí fue una obra para guitarra eléctrica, fagot, y viola, creo, o sea, también un ensamble bastante complejo. O sea, como que les gusta hacer esas cosas a ellos. Sí, pero me gustó eso de saborear el texto, ¿no? Porque eso es algo muy importante del lead, justamente, que es como lo que yo he estado haciendo los últimos 3 años, por así decirlo. Entonces, como llevarlo hasta casi las últimas consecuencias, pero a veces el mismo sonido de, no sé, pues, por ejemplo, Schweigen, ¿no? Que es silenciar. Entonces, hacen shh, Schweigen, o sea, como ese mismo sonido es en el fondo está representando el sonido de la palabra está representando al significado de la palabra, por así decirlo. Entonces, quizás como lo que tú haces, como este de saborear y repetir las consonantes y las T al final, el taik, no sé qué decía, el taik y no sé, la fuente. Es como que uno se mete de lleno en el texto, y eso me gustó harto.
Me recordó también como la forma de cantar un poco del Pierrot Lunaire de Schoenberg, un poco, ¿no? Como eso así como con glissando, y un poco que eso también tiene canto, bueno, otro ensamble con piano y otros instrumentos, pero también a veces como de las técnicas un poco me sonó así como si escuchando de lejos, de repente uno podría decir, ah, como que tiene ciertos aires de esa forma de cantar, ¿no? Bueno, sí, de hecho, hay partes que está, o sea, hay momentos en el que la voz canta, pero cuando canta lo hace con el Sprechgesang, ¿no? Que este Claro. cantar hablado o hablado, hablar cantado, no sé cómo, pero esta técnica, ¿no? Que de hecho lo inventó Schoenberg en el Pierrot Lunaire, ahí empezó con esa técnica. Y claro. Y hay rato en el que la voz hace solamente un juego de los fonemas. Por ejemplo, si tenemos una palabra, digamos, hola, tenemos tres fonemas, o, l, a. Entonces, claro, la voz va jugando con eso. O sea, imaginémonos que digamos hola, pero en una velocidad muy lenta, así estirada, sería como, oh, como que hay una transformación, ¿no? Entonces, esa transformación traté de también hacerla un poco con la voz y darle una que otra, como, claro, una línea melódica con distintos momentos climáticos, por decirlo, de distintos puntos. Pero claro, me enfoqué en el sonido mismo de la palabra, más que en otra cosa. Sí, eso me gusta mucho a mí, o sea, como que me ha apasionado también en el último momento como de degustar el texto, por así decirlo, con la música. No tienes lead tú, ¿no? Tengo una pieza que no es un lied, pero una pieza bien polémica que la hicimos acá, que se llama Contradicciones, que tiene recortes, o sea, que no la mostré en público porque el cantante que le cantó la pieza me pidió que no la mostrara mejor porque es políticamente está muy fuerte. Entonces, hay gente que le puede llegar un poquito directo al hueso. Porque una pieza que está hecho, el texto son los recortes de las frases famosas que ciertos políticos dijeron en la pandemia, ¿no? O sea, hay gente que por ahí dijo que era el consultorio es para hacer vida social, o esas cosas. Entonces yo copié eso exactamente en lo mismo que dijeron para hacer la obra. Entonces, bien polémica. Y esa es como la única obra que diría como lead, ¿no? Entonces, Interesante. claro. Sí. Bueno, en virtud del tiempo, porque también sabemos que allá en Alemania es tarde, es harto tarde. Ya, lo último para cerrar. Karen Platt ahora manda algo más un poco más concreto, más largo, dice: Estimado Sebastián Molina, Villarroel, cuando mi padre Oreste Plata hubiera pensado que un destacado compositor chileno le compondría una pieza musical, comillas, Tres Oresteadas, que se estrena internacionalmente hoy lunes 10 de julio de 2023 en la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, transmitida por el Conservatorio de Música Laurencia Contreras. Mi padre te lo agradece desde el más allá y yo desde el más acá. Agradecida del pianista Benjamín Vidal, no era fácil la interpretación. Felicitaciones a todos los participantes. Un gran aplauso. Karen Platt Miller Turina. Eso, me lo manda también por internet. A los dos, darles las gracias, por supuesto, por esta muy interesante y acogedora sesión, la más extensa del año, pero no menos importante, por supuesto. Agradecer, por supuesto, también al rector de la Universidad del Biobío, Benito Umaña, a la directora del conservatorio, Laurencia Contreras, la pianista Giselle Mainet, al director de extensión de la Universidad del Biobío, Hernán Barría, al coordinador artístico del conservatorio, Alex Panes, a la vicepresidenta de la Sociedad Bach, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, y por supuesto a la maestra Karen Platt Miller Turina, también en lo técnico a Cristian Quesada y a Felipe Elgueta Frontier. A todos ustedes los dejamos invitados para la sexta sesión de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, que se va a realizar el miércoles 16 de agosto. Vamos a ver obras de Domingo Santa Cruz, de Carlos Lavín, quien está cumpliendo 140 años, y por cierto, de mi profesor, Moa Edmunds Guevara. En los comentarios van a estar Pablo Poblete, quien es además de músico integrante de la mítica agrupación artística cualquiera, Los Truqueros, y el propio Moa Edmunds Guevara.
Tengan una muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que estén bien. Gracias. Thank you.